Hola, bienvenidas al video de hoy. Es un hazlo todo conmigo. Hoy estaré limpiando, quitando la decoración de Navidad, de otoño, y bueno, y preparándome para Navidad. También voy a lavar a profundidad la alfombra. Le voy a enseñar algunas cositas que estuve comprando para Navidad. En fin, hoy le voy a compartir de todo un poco. Así que le doy la bienvenida a este video de limpieza, organización y bueno, de todo un poco de la vida de mamá. Pues en este video estuve grabándolo durante varios días, así que en el día de hoy, el primer día, yo hoy estuve libre de trabajo, así es que arreglé mi camita, que no siempre tengo tiempo para hacerlo cuando me toca ir a trabajar, pero bueno, decidí arreglar la cama y también le voy a enseñar más adelante que mi papá y mi esposo me empezaron a hacer una mesa. Como yo le he dicho en videos anteriores, quería una mesa redonda para la sala, así que toda la mesa que yo encontraba era muy pequeña, así que ellos decidieron hacérmela. Y bueno, en el video de hoy les voy a mostrar un poquito de cómo ellos empezaron a hacerla. Y bueno, aquí les estoy enseñando que el día de hoy está lluvioso, un poquito frío, pero es un día relajante. Y bueno, aquí están ellos haciéndome la mesa. Bueno, esto es al día siguiente. Yo había acabado de llegar del trabajo, así es que yo dije, hoy empiezo a hacer una limpieza profunda en la sala, porque si yo no hago esta limpieza profunda, no voy a poder decorar de Navidad. Y este año voy a decorar de Navidad un poquito temprano. Usualmente lo hago a final de noviembre, pero esta vez lo voy a empezar tempranito para compartirle el video para ustedes, porque si no, no voy a tener tiempo para hacerlo. Así que aquí voy a poner todas las decoraciones que tengo de otoño, que no es mucha. Y como pueden ver, donde estoy poniendo todo, ahí es donde cuando uno compra las colchas viene en ese empaque, así que yo lo reutilizo y ahí pongo las decoraciones que tengo y es bien fácil para ver lo que tengo ahí y también para guardarlo en el closet. Así que aquí voy a quitar todo lo que tengo aquí en la sala, voy a quitar la alfombra porque ya por fin también encontré la alfombra que yo quería. Duré bastante para encontrar una que me gustaba, pero bueno, estuve comprando dos. Voy a poner una en el comedor y una en la sala. Más adelante le voy a enseñar. Y bueno, este video va a haber una segunda parte, que es cuando esté decorando pues toda la casa de Navidad. Así que espero le guste esta limpieza que estoy haciendo. Ahora voy a recoger todo lo que tengo aquí en la sala porque voy a lavar la alfombra a profundidad porque sí que lo necesitaba. Más adelante también me toca lavar los muebles y la noche de hoy no lo pude hacer, pero sí está en mi lista para hacerlo más adelante. Y bueno, siempre acostumbro que para limpieza de primavera, limpieza de invierno, me gusta limpiar todo el marco de las ventanas. Así que empecé en esta noche a limpiar todo el marco aquí en la ventana de la sala. Pero es algo importante para hacer porque con el frío se puede hacer moho y cosas así en la ventana. Así que me gusta mantenerlo limpio. Y bueno, esta parte del video está un poco borrosa. La cámara no sé qué le pasó esta noche porque hay varias partes del video que está así. Pero aquí estoy limpiando las ventanas. Solamente le estoy poniendo un poquito de jabón de lavar los platos y también un poquito de agua tibia. Y con eso un pañito de microfibra lo limpio muy bien. Pues aquí voy a limpiar la alfombra, que
que sí necesitaba limpiarla. Y bueno, eso me tomó horas hacerlo, pero valió la pena porque quedó todo limpiecito. Miren qué sucio quedó, pero miren qué limpio se ve esto. Pues ya eso es al día siguiente, ya vamos en el día 3 limpiando, tratando de poner todo en orden. Aquí decidí ya quitar la alfombra, ya que compré una. Voy a limpiar toda la alfombra aquí para ya tener toda la superficie del piso limpia, que es lo que más me da trabajo. Así que voy a limpiar rapidito esta área y voy a continuar al día siguiente. Vamos a buscar el árbol ahora. Y así se ve el comedor. Están lavadas las cortinas. Tengo que recoger todo eso que está ahí. Y también allá. Pues aquí voy a poner las cortinas que ya había lavado. Pero más adelante van a ver al final del video cómo mi esposo me la estuvo colocando, me la estuvo poniendo un poquito más alta y se van a ver más bonitas. Así que voy a limpiar rapidito aquí este piso para sacar ya el árbol de Navidad, que no sé, por alguna razón, este año estoy más ansiosa para decorar de Navidad. Así que voy a, en el video siguiente, le voy a compartir la decoración de mi árbol y bueno, la decoración de la casa. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. Y bueno, aquí está mi papá ayudándome, me estuvo ayudando aquí haciendo, poniendo el árbol y también moviendo toda esta silla. Aquí todavía me hacen falta poner las cortinas en el área del comedor, pero eso lo van a ver más adelante. Pues ahora voy a, ya estaba limpia esta alfombra porque hace día la había lavado, pero tengo que aspirar nuevamente para colocar la alfombra nueva que estuve comprando, que ya van a ver el color que decidí. Déjenme en los comentarios qué ustedes opinan y bueno. Anteriormente yo tenía una alfombra casi blanca, así que eso no me preocupa mucho, pero bueno, vamos a ver cómo me va aquí en el comedor también. Bueno, aquí mi esposo y mi papá me están ayudando a colocarla. Voy a aspirar nuevamente porque cuando saqué el árbol de Navidad, ustedes saben toda esa pajita que se cae, pues decidí limpiar toda la superficie de la alfombra nuevamente para que todo quede limpio. Pero ya casi casi voy a decorar de Navidad. Creo que voy a decorar este año color verde y rojo vino. Todavía no me decido completamente, pero déjenme en los comentarios qué color ustedes van a decorar su casa de Navidad. Pues así quedó el comedor, me encantó la alfombra, ¿qué ustedes opinan? Bueno, así quedó la sala, ya está todo limpio. Aquí puse la parte de la mesa que mi esposo y mi papá me están haciendo. Al final, en la segunda parte de este video les voy a enseñar el resultado final de esa mesa. Y bueno, miren, así quedó la alfombra, miren qué bonita se ve. Tengo la misma alfombra que tengo en la sala, pues la tengo aquí en el comedor. Y bueno, luego de que terminé de limpiar, fui rapidito a Walmart porque necesitaba comprar algunas cosas que me hacían falta. Así fruta, cosas para el desayuno, pan, ustedes saben, todas las cositas que siempre se acaban antes de tiempo. Así que pasé a eso a Walmart, pero van a ver, yo dije, bueno, voy a comprar solo eso y no voy a pasar por el área de decoración. Pero ¿qué creen? Me decidí a pasar nuevamente porque tienen tanta cosa tan bonita y solamente fui a ver. Dije, no voy a comprar nada, lo voy a comprar más adelante, pero no sé, por alguna razón, para esta Navidad quiero decorar la casa más bonita. Y bueno, aquí tienen mucha cosita bonita a mi estilo, así que compré algunas cosas que se lo voy a compartir, pero supuestamente yo no vine a comprar nada de decoración, solamente la comida. Díganme si a ustedes también les pasa eso, que van a la tienda por el pan y regresan a la casa con cosas que no necesitan. Y bueno, como yo ando un poquito emocionada para decorar de Navidad, pues cogí algunas cositas.
Pues ya compré las cosas que necesitaba y también las que no necesitaba. Y bueno, ya voy de regreso para la casa y ahora le voy a enseñar cómo quedó la casa y las Pues cositas la que estuve cortina comprando en la después noche de hoy. me la puse un poco más alta y se ve mejor porque las cortinas son bastante largas. Pero necesito ir a la tienda a comprar una de estas infinitas, pero que sean así largas porque estas son más cortas y no se ve bien. Así que eso lo tengo que comprar en unos días. Pero miren qué bonita se ve así alta. A lo mejor más adelante voy a pintar esa pared de un color. Todavía no me he decidido qué color. Así que déjenme en los comentarios qué color ustedes opinan. Pues aquí va a estar la mesa terminada. Tengo que decorar todo esto de Navidad. También mi esposo me estuvo subiendo esas cortinas. Creo que se ven más bonitas y altas. Y bueno, así está mi sala antes de la decoración de Navidad. Pues estas son algunas de las decoraciones que estaré utilizando. Estas también bonitas. Tengo tres de estas. Y este para ponerlo probablemente lo voy a poner en la mesa así. Miren qué bonito. También estuve comprando esta frisita. Y tengo estos cojines. Son como rojo vino. Y bueno, ya más adelante voy a sacar las otras decoraciones para ver qué tengo para reutilizar. Y bueno, ya en el próximo video van a ver cuando estoy decorando este árbol. Ok, una pregunta. ¿Qué ustedes creen? ¿Pongo el otro árbol pequeño que tengo? Aquí tengo un arbolito pequeño. ¿Lo puedo poner aquí? ¿Qué creen? Sería. El año pasado lo puse un pequeño aquí solamente. Así que déjenme saber en los comentarios qué ustedes creen. Pongo uno aquí porque voy a tener uno en la escalera, pero creo que sería bien bonito al lado de la chimenea. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que le haya gustado. No olvides suscribirte y bueno, espera en la segunda parte. Dios me las bendiga. Nos vemos hasta la próxima.